Y para arrancar la mañana, como decía Lourdes, ya tenemos el primer contacto de esta mañana, valga la redundancia, para ponernos en comunicación con Oscar Pellegrini, el jefe de Coordinaciones de Defensa Civil de nuestra ciudad, para que nos cuente un poco en general cómo ha sido la jornada de este largo fin de semana, donde se destacó el festejo del fin de año y el año nuevo. Oscar, muy buenos días. Jorge Lichetti te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Jorge. Buenos días a toda la audiencia y muy feliz año nuevo. Gracias. Igualmente, Oscar, para vos y para todo el grupo de trabajo. Contanos, ¿qué nos podés dar como información de lo que ha sucedido el fin de semana? Sabemos que se llevaron a cabo distintos relevamientos, distintos controles de alcoholemia específicamente. ¿Cómo fue el resultado? Sí, se realizaron, ya el día 24 y 25 se habían realizado distintos tipos de operativos preventivos, que esa es la función que tenía, que los cuales fueron planificados de forma conjunta con Alejandro Messina. Y el tema fundamental era tratar de prevenir algún tipo de accidente. Este fin de semana, el 31 y el primero, se incrementó la cantidad y se incrementaron los controles de alcoholemia, que fueron fijos y móviles en distintos lugares, dando uno solo positivo, que eso, bueno, se lo maneja la gente de tránsito, netamente lo que sucedió. Y lo que sí después tuvimos fueron los controles realizados a lo largo del almirante Brown, donde pedido documentación y demás, en el cual participó la gente de prefectura, de policía y la gente de dirección de tránsito. Eso es a lo que se refiere al almirante Brown, rotonda y la zona de entrada al Club Regata. Bien. Oscar, cuando decís de control preventivo, ¿esto significa que durante 24 y Navidad se hizo, digamos, algo que fue un poco anunciar lo que en esta ocasión se realizó más profundamente? Se incrementó. El mismo operativo que se realizó el día 24, esta vez se hizo con mayor cantidad de gente y aumentando los lugares de, digamos, de control y de presencia, a los efectos de prevenir cualquier tipo de accidente, fundamentalmente con motos. ¿Tenés el número de pruebas de alcoholemia que se efectuaron o no es efectivo? No, porque había se realizaron en dos lugares, con dos alcoholímetros, algunos que manejaba policía, otros que manejaba tránsito, así que eso no te puedo decir. Sí que el operativo estaba montado. Nosotros tuvimos más que nada a cargo y estuvimos supervisando la zona de la rotonda. El día 31, el operativo se montó a las 12:30, o sea, a las 0:30, perdón, y duró hasta aproximadamente las 5 de la mañana, en el cual ese operativo se levanta y se traslada a cercanías del Club Regata para organizar la salida del público en la concentración, que sea lo más tranquila posible. Oscar, haciendo un análisis así por rápidamente, nos llegaba a la conclusión de que el resultado ha sido bueno en cuanto a que si hubo un solo caso en una noche tan especial, como que siempre se da para tomar una copa de más, quiere decir que la gente ha tomado conciencia de eso. Sí, la gente ha tomado conciencia. Como nosotros cobramos con Danilo, tengamos en cuenta que no es solamente los chicos, porque muchas veces hablamos de los chicos. Uh-huh. No, hay muchísima gente grande que también es infractora. Lo que hemos logrado y lo que hemos visto en este fin de semana, que lo comentábamos con Alejandro, es que, por ejemplo, en el Club Regata muy pocos vehículos. Uh-huh. Muchos a pie. En el lugar. Muchísima gente de a pie, muchos chicos de a pie. No hemos visto en la cercanía concurrencia en motos. Durante el 31 a la noche y ya el primero en la zona de la rotonda, sí había mucha cantidad de motos, había muchísima cantidad de coches, muchísimos chicos y gente mayor, familias, y transcurrió todo normalmente hasta que nosotros levantamos el operativo.
¿Cómo se manifestó la gente? Porque sabemos que hay veces tienen cierta resistencia, cierta agresividad cuando se lo intenta controlar. ¿La gente está más amoldada a que recibir este tipo de controles? ¿Se producen escapadas? O porque uno por ahí ve en controles de tránsito donde se toman en contramano, se vuelven, que eso crea un peligro mayor. Pero ¿cómo se comportó esta vez? No, se comportaron muy bien, los chicos también, que son mayormente los que tengo las motos. No hubo resistencia, aparte estaba muy obvio todo. Era el ingreso, por ejemplo, la rotonda, móviles a los laterales con sus palizas prendidas, conos en la calle, donde se les pedía que disminuyan la velocidad, aquellos que venían que por ahí. Veía que no estaban en condiciones, se los controlaba o se los invitaba a descender del rodado. Pero bueno, el resultado, por lo que estuvimos conversando con Alejandro, fue absolutamente positivo. No hemos tenido accidentes, que es lo que se buscaba, en toda la zona de Almirante Brown, que es la más triste, ¿no es cierto? Sí, porque sí. Sabemos todo lo que posee, bueno, no hubo accidentes. Y transcurrió una noche, lo cual no quiere decir que pueda haber algún altercado, alguno que se haya dado vuelta y haya salido hacia el otro lado, pero bueno, fue una noche más que tranquila, la gente se divirtió y la pasó muy bien, por lo que se veía en el lugar, y la convivencia fue normal. Oscar, ¿cuánto es el límite máximo de alcoholemia? ¿0,5? Sí. Sí. 0,5 y 0 para aquellos que tienen licencia de conducir profesional. Muy bien. La última, Oscar, y te libero. Sabemos que en Defensa Civil ustedes siempre tienen información sobre lo que son alertas meteorológicas. Eso. ¿Hay algo para acá, para esta zona? Tenemos una alerta para todo el este de la provincia de Buenos Aires, que fue emitido a las 4 de la mañana. Y fue reiterado a las 7. Yo ahora se los voy a empezar a hacer llegar a Claudia, porque yo se los paso a medida que llegan a Danilo. Así que va a ser muy imposible que te lo pase. Está bien. Así que se voy a empezar a pasar a Lupe o a Claudia. Perfecto. Así ya lo tienen. Ahí está esa alerta por lluvias y tormentas intensas para todo el este. Muy bien. Estamos a la espera de los partes a corto plazo, que son los que cubren a Varadero. Gracias, Oscar. Buen día y buen año. No, por favor, igualmente. Ahí estamos hablando entonces con el jefe de coordinación de Defensa Civil acerca, bueno, de los controles, cómo se han dado en esto que fue la salida del baile, la desconcentración de que no haya también ningún tipo por ahí, que por ahí se pueden generar disturbios, como sabemos que ocurrió, sí, en el baile de Navidad.